equipo de desarrollo social de la Nación que está presente en este cierre de lo que es el Centro de Día de Adultos Mayores. Esto es un Centro de Día de Adultos Mayores que funciona de lunes a viernes con talleres recreativos entre las 15 y las 18 horas. Y también se comparte una merienda, como para que sepan. También nos están acompañando el área de deportes abuelo, deportes adultos mayores, que participan permanentemente a los torneos, hacen torneos de tejo, de truco, de chinchón. Bueno, y después estamos también con, nos están acompañando los abuelos del geriátrico del hospital. Muchas gracias por venir. Gracias Gloria, gracias Mimi por traerlos. Lorena, Mariana, gracias por venir. Nosotros compartimos muchas actividades con ellos, desde acá nos trasladamos hacia el hospital para poder compartir una tarde, un taller, un mate. Estuvimos principalmente trabajando en lo que fue Navidad, también nos acercamos con el profe de música, con memoria, con arte. Así que bueno, en primer lugar, pido disculpas al intendente porque tuvo que viajar y Lorena Termi y Ramón Nogueira están afectados a un acto escolar y también pide sus disculpas y felices fiestas para todos. También agradecer a los profes que se acercaron para, aunque estamos fuera de tiempo, para hacer este cierre, para compartir esta tardecita, un brindis, para mostrar lo que hemos hecho los talleres. Los centros de mesas que están sobre la mesa son botellas que hemos reciclado para en el taller de reciclado con las abuelas que lo doy yo. Y bueno, y también el decorado que ha trabajado arte. Vamos a tocar un poco de música, que es lo que hace el profe Santiago los días martes y jueves. Bueno, también va a decir algunas palabras Lucina. Y agradecer a todos por estar acá y venir a compartir este hermoso brindis. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, como muchas saben, soy la profesora del taller de memoria. En primer lugar, quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis alumnas, por el año que pasamos. La verdad que me llevo muchos recuerdos, risas. De cada actividad planteada, algo nos queda con Jime que después hablamos y nos pone orgulloso cómo van creciendo, no solamente en las actividades, sino verlas, por ejemplo, en la actividad de cierre, que Jime me permitió ir al hogar de ancianos del hospital, y verlas a ustedes transmitiendo los conocimientos con paciencia, con comprensión a cada uno de los abuelos. Creo que eso es lo que más nos llevamos y los pilares para cualquier vínculo o relación que están presentes en ustedes y los transmiten en cada una de las actividades. La verdad que orgullosa de ustedes y bueno, quiero seguir compartiendo más de estas actividades y experiencias. Como cierre les traje un regalito que en realidad es algo simbólico porque me llevo mucho más que eso y ustedes espero que también se lleven de nosotras mucho más que un simple obsequio, pero bueno, era para cerrar y que no se vayan con las manos vacías. Mimi, ¿dónde estamos? Nélida, Blanca, las dos blancas pueden venir. Mabel, Chicha, Marta, Pocha, Julia, (risa)
Sarita. Moni. Coordinadora General Jimena, muchas gracias por todo. Bueno, a continuación queremos hacerle un regalo en representación al Centro de Día de Adultos Mayores, a la mujer que siempre nos acompaña cuando hacemos alguna actividad. Chachi, tenemos un regalito para vos. Vení. Acercado acá al brindis de fin de año a compartir todos juntos. Un año que comenzó difícil, sí. Bueno, que todos sabemos el fallecimiento del coordinador Rubén Marruelo, quien tuvimos el grato placer de tenerlo como compañero, una persona excepcional. Y estuvo, bueno, como coordinador de adultos mayores durante muchísimos años. Quien fue él, el que armó todo este grupo hermoso con el que me tocó conocer este año y compartir un año de aprendizajes. Más que nada, era todo nuevo para mí. Y bueno, cuando Maggie y Pupi vinieron a ofrecerme estar al frente de, como coordinadora de adultos mayores, era todo un desafío y bueno, tratando de poner lo mejor de mí, cada día ir aprendiendo un poco más y agradecerles a todos por haberme ayudado durante este año. Y bueno, más que nada quiero agradecerles por la ayuda también que me brindaron durante todo este año, porque había cosas nuevas y fui aprendiendo poco a poco y sé que también hay muchas cosas por mejorar. Y bueno, vamos a arrancar el próximo con todas las energías. Desearles muchas felicidades, feliz año para todos, y bueno, que lo pasen con todos sus seres queridos, y bueno, felicidades y feliz 2019 para todos, y nos reencontramos ya organizando nuevos encuentros la primera semana de enero, que después les voy a ir contando que ya arrancamos nuevamente. Muchas gracias. Oh.
voy a pedir a todos los abuelos, en recuerdo de alguien que lo tenemos siempre presente, que hoy no está, pero por esas cosas de la vida y que nos pasa a todos, nos va a pasar. Vamos a hacer un fuerte aplauso y en recuerdo a él, para Rubén Marruedo. Estamos todos muy contentos, creo que es así por lo que he visto en todos los compañeros míos, pero a Rubén lo tenemos muy presente porque él estuvo muchos años con nosotros y fue muy bueno con nosotros, muy compañero y nos soportaba todas las cosas que tenemos los abuelos, la gente grande. Y hoy, en nombre de todos los abuelos también, le damos las gracias a Cristina y a Palito, que hoy no está presente, pero también es un poco coordinador. Entonces, en nombre de todos, te hacemos presente de este un pergamino que te entrega y de esto que es para vos, para que te compres lo que vos quieras. Ojalá no tuviera que estar en este lugar. Desearíamos todo que tuviera Rubén, como lo dije a principio de año. Rubén era una es irreemplazable. Sé todo lo que hizo por los adultos, porque por más que yo no tuviera a cargo, pero siempre él me contaba cuando estábamos en la pileta y lo bien que lo pasaba con ustedes. Así que es un lugar que no me gusta y no es que ocupo el lugar de él porque, como digo, es irreemplazable y trato de ocupar mi lugar y tratar de hacerlo mejor cada día y, como dije, ir aprendiendo. Bueno, con la ayuda también de que hoy justo no está, de Palito, que lo nombraste, que también él me ha ayudado en organizar cada uno de los torneos que tuvimos a lo largo del año. Pero bueno, les quiero agradecer a cada uno por haber asistido, por haberse amoldado a mí. Es muy difícil porque fueron muchísimos años lo que estuvo Rubén. Y espero cada día dar lo mejor de mí para los abuelos con quienes tengo el gusto. Siento que no es un trabajo porque lo pasó muy bien con todos ustedes. Me gusta, así que nada, desearles felicidades y darles muchas gracias a todos, a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a levantar la copa por un mejor 2019, que se le cumplan a todos sus deseos, que sigamos continuando con esta hermosa tarea, tanto como Cris como yo, de trabajar con los adultos mayores y que siempre se sigan respetando sus derechos. ¡Felices fiestas!